pues un pequeño homenaje a los dos, a Enrique Cabeza y a Laura Pérez, que creo que sois unos artistas capaces de aunar la belleza con el horror, y que es maravilloso disfrutar de vuestro arte. Estamos encantados de teneros en Eñe. Os queríamos hacer este pequeño homenaje y también hacérselo a Carlos Viola, porque es alucinante la música que hacen Blasphemous 2. Queda bien con todo, pero ya con vuestras imágenes es inmejorable. Y vamos a hablar de arte y de horror. Lo primero que me gustaría preguntaros, saliéndonos un poco del resto de preguntas que vamos a hacer sobre vuestro proceso creativo, es ¿qué os asusta ya desde niños y hoy como adultos? ¿Qué son las cosas que os provocan inquietud y que os interesan del mundo de lo inquietante? ¿Yo? Pues, ¿qué nos asusta? ¿Qué me asusta? Bueno, creo que el proceso del susto empieza desde muy pequeñitos y luego ya vamos como adaptándonos, ¿no?, a este tipo de situaciones que nos pueden dar susto. Bueno, primero quiero decir que estoy muy contenta de estar aquí, muchas gracias por invitarme. Y bueno, ahora mismo me asusta, pocas cosas me asustan, pero para inspirarme, para poder hacer libros, que es lo que me gusta, me gusta más inspirarme en lo cotidiano. Es decir, no irme a lo más fantástico, sino desde lo más cotidiano a lo extraordinario, ¿no? Como en una casa, por ejemplo, el otro día me planteaba, ¿qué me podría dar miedo ahora mismo en mi casa? Pues que se encendiera una luz y estaba sola, ¿no? Por ejemplo, está sola y tal, y que se encienda una luz donde no toca. Eso me daría miedo, ¿no? Como esos pequeños detalles. Pero sí, el miedo es un tema muy abstracto, porque si nos vamos a temas fuera del misterio, podemos abarcar muchas cosas. ¿Y qué te asusta a ti, Enrique? Bueno, gracias por invitarnos. Las imágenes no son mías, por cierto. Yo trabajo con nuestro concept artist, trabajo con él buscando las ideas para darle forma. Entonces, no son mías, son de mi compañero Juan Miguel, que si nos ve, pues un saludo para él. Pues, ¿qué me asusta? Yo creo que lo que me asusta a mí y lo que aplico también en el trabajo se puede resumir en no saber. Y eso me gusta trabajar con no saber. Mostrar algo que te dispare la imaginación, que te vuelva loco, que te haga que tus pensamientos empiecen a dar vuelta como no, como los peces rojos, como la película de los peces rojos, ¿no? Yo creo que la incertidumbre y el no saber qué hay es algo súper poderoso. Entonces es algo que aplico a Blasphemous continuamente, ¿no? Intentar sembrar la semilla en la imaginación de los jugadores, ¿no? Del público, para que ellos mismos puedan desarrollar lo que la imaginación quiera, ¿no? ¿Y ese no saber te pasaba ya de niño? Sí, tengo una anécdota de encontrar de muy chico, no sé, tenía 6 o 7 años, un libro, un ejemplar de Historias para no dormir de mis padres, que con ese título ya me aterró, no podía abrir, no abrí ni una página, ni leí nada, y ya estuve aterrado días. Y lo tenían en una estantería y no me acercaba a eso. Y no había visto nada, no había leído nada, y ya me provocaba absoluto terror. Entonces yo creo que imaginabas cosas ya, ¿no? Claro, la imaginación era tan fuerte que no podía. Y Historias para no dormir, sin leerla, ya no podía dormir. Hablo de cuando era muy pequeño. Creo que en el trabajo de los dos hay algo que conecta con el cuerpo y con la anatomía, con modificaciones de esa anatomía, con la anatomía transformada en otra criatura. Hay unas viñetas preciosas en los ocultos de una mujer que se transforma como un ciervo. Hablarme un poco de eso, de cómo encontrar, digamos, el fantástico a través de la anatomía, del estudio del cuerpo, y de encontrar pues monstruos que, a pesar de ser muy inquietantes, pues provocan una sensación de belleza, ¿no? Yo esto es algo con lo que me encuentro constantemente en Blasphemous y que me encuentro también en tu obra, Laura. Creo que al final el uso de los monstruos o de la metamorfosis del cuerpo es una metáfora, ¿no? Porque al final queremos buscar como arquetipos del miedo o queremos buscar arquetipos
de lo desconocido o de lo que nos inquieta. Entonces, es fácil poder desarrollarlo de manera gráfica elaborando quizás una entidad extracorpórea, ¿no? Y que siempre va a dar más juego, que somos, digamos, artistas visuales y puedes, en mi caso, dibujar fácilmente, bueno, fácilmente el tiempo que te tengas que dedicar a ello, algo que represente ese miedo. Entonces, fácilmente puede ser un ser o algo más abstracto que puedas identificar ese miedo con eso. Por eso creo que al final lo que mejor conocemos es nuestro cuerpo, ¿no? Que es nuestro receptáculo, que lo conocemos desde pequeñitos. Así que generar algo que transforma ese receptáculo tan conocido en algo desconocido, que al fin y al cabo no es más que una máscara con la que hemos nacido, ¿no? Podríamos haber nacido con una morfología completamente distinta y estaríamos más que acostumbrados a ella. Ser insectos o lo que tocara. Lo que sea, pero el hecho de partir de un cuerpo a una metáfora de ese cuerpo, ¿no? Algo kafkiano, quizás, resulta pues interesante y creo que al final no puedes evitarlo el hacerlo, ¿no? Porque ¿algún ejemplo de tu propia obra, de este proceso que te resulte particularmente interesante o te resultó interesante el proceso de encontrar esa transformación del cuerpo que se te venga a la mente? No, yo creo que al final sale de manera muy natural, ¿no? Cuando hace falta en alguna historia que eso ocurra, ocurre de una manera muy natural y hay veces que no hace falta que ocurra, que simplemente con plantear a un personaje en oscuridad, en una habitación, y lo único que ocurre es un ligero movimiento de cabeza. Sin embargo, hemos visto muchas ventanas como se encienden y se apagan. Eso es súper inquietante porque dices, lleva horas así, eso no es normal, ¿no? Y podemos crear sugestión, creo que con cosas muy sencillas y luego con cosas también muy complejas, depende de lo que quieras meter ahí en la olla. Cuéntanos, Enrique, porque tú tienes una colección de monstruos maravillosa, Blasphemous 1 y Blasphemous 2. Yo creo que lo explica muy bien. Yo no soy experto en arte ni puedo dar una charla al respecto mucho. Tiramos de intuición y buscamos siempre referencias anatómicas. Buscamos en librerías de imágenes de personas con posturas extrañas o de danza o algo así, porque la anatomía es muy expresiva. Se pueden hacer muchas cosas, puedes, como has comentado, modificar algo que es tan habitual, ¿no? Que estamos tan acostumbrados a ver, y darle un giro y de repente ya hay algo chocante. En la imagen que habéis puesto ahí, que se ve la madre con la hija, que está basado en el personaje de los Santos Inocentes, con la hija así retorcida en brazos de la madre. Y claro, el hecho de colocar las múltiples manos pequeñas que se mueven en el juego así, te hace preguntarte dónde vienen esas manos, son de la niña o no. Y es un recurso que viene de la anatomía, de eso que ha explicado Laura perfectamente. Y en Blasphemous tiramos de eso continuamente. Uh-huh. Buscamos referencias constantes. ¿Y hay alguna criatura de la que puedas detallar un poquito su proceso que te resulte, como en este caso, pues particularmente inquietante o interesante de las que habéis encontrado? Hay una que resultó polémica, que estaba inspirado en el cuadro de la mujer barbuda. Sí. Y entonces modificamos, bueno, en base a esa idea, era una mujer que tiene una enfermedad, que lo explico en el libro de arte que vamos a sacar dentro de poco, espero. Entonces fue un cuadro que hizo pintor Rivera, creo que se llamaba. Uh-huh. Y en esos años pues era como muy habitual que se pintaran personas que tuvieran algún tipo de aspecto inusual o algo así, ¿no? Entonces, en base a la inspiración de ese propio cuadro, se nos ocurrió la idea del personaje, que es un hombre gigante que roba un pecho, se lo cose, sí, aquí, y de ese pecho sale cera, y con esa cera amamanta a su propio hijo. Que parece, a mí me daba la sensación todo el rato de que el hijo estaba muerto y me generaba una inquietud tremenda. Y como que se convierte en una estatua de cera, y el tío está llorando. Es una imagen un poco fuerte y fue un poco polémica, que no pudimos ponerla en el primer juego, Blasphemous 1, pero sí lo hemos podido poner en el 2.
¿Y por qué no pudisteis? En Japón está censurado. ¿Está censurado? Sí, tiene un pedazo de punto negro aquí. ¿Y por qué no pudisteis en el primer? Por cuestión de tiempo y de presupuesto. Sí, en el juego es una animación pixelar muy grande, sí. Lleno de detalle de gotas de cera, el llanto del hombre. Es muy, muy costoso de hacer. Pero nos gustó tanto esa idea de personaje que queríamos ponerlo en la segunda parte. Uh-huh. Vamos a tocar el tema de cómo a veces el horror e imágenes tan fuertes también provocan una sensación de belleza o de estética que parece que es como que va en contraposición, pero de repente te encuentras mirando una imagen terrible. Y yo recuerdo las hormigas en el ciervo, en Los Ocultos, pero también el momento de la mujer desollada en Blasphemous 2, al final, cuando recoges todas las pociones. Y esa sensación está ahí, es contradictoria, pero se puede producir, y creo que la obra de los dos la produce. ¿Cómo encontrar ese momento en el que dices, bueno, voy a presentarle algo a alguien horrible, pero creo que lo voy a presentar de tal manera, no sé si es intuición o si sale de manera natural o es muy predeterminado, de que la sensación no sea exactamente repulsión, sino una mezcla entre qué bonito es esto y cómo me aterra al mismo tiempo, ¿no? Bueno, creo que es como la primera vez que ves, me acuerdo de pequeña, la primera vez que vi un animal muerto comido por gusanos, ¿no? Creo que todos hemos vivido esa sensación de ver en la carretera o en algún paseo un animal muerto con gusanos y luego estas semanas, ¿no?, pensando en eso y que te horroriza. Pero luego con el tiempo piensas que es algo natural y que es algo incluso no bello, eso no va a ser bello, pero sí que es algo natural, ¿no? Es como parte de un ciclo. Y creo que a la hora de plasmar, creo que eso es lo que trato, ¿no? Por ejemplo, a la hora de poner las hormigas, encontrar la belleza en lo extraño, en lo siniestro. Pero no sabría decir cómo. Creo que es más intuición, como bien has dicho. Pero tú cuando en el proceso de hacerlo y con la obra finalizada, notas esa belleza, ¿no?, en lo que estás haciendo. Creo que como dibujante siempre busco la belleza. Entonces, si tengo que hacer una escena con un ciervo devorado por hormigas, voy a hacer que eso sea bello. O si voy a hacer una mujer muerta o una situación pintoresca, voy a hacerlo bello. Pero porque la belleza está en el punto de vista también de quien mira, ¿no? Entonces es ponerlo. O tú vas a ver las pinturas negras de Goya y te parecen bellas en realidad. Sí. Llegas y es de mis salas favoritas, como las de mucha gente, y no puedes parar de mirar ese perro que sale de la tierra. O no puedes parar de mirar esa incógnita, ¿no? Porque lo que nos horroriza realmente también es lo que no conocemos, la incógnita. ¿Por qué tanta gente lee a Stephen King? ¿Por qué tanta gente lee lugares horribles, ¿no? Pues porque eso nos atrae porque sabemos que hay una serie de cosas que nos pueden pasar y están ahí, y por eso nos gusta tanto o el true crime o el miedo o los monstruos o todo eso desde nuestro lugar cómodo y, digamos, donde no nos puede pasar nada, ¿no?, de momento. Y creo que plasmar el horror con belleza es un tipo de arte que todos, creo que también los que estamos aquí, ¿no?, pues podemos disfrutar, y cada artista visual, plástico o lo que sea, lo va a llevar desde su punto de vista como se ha hecho en la historia del arte, ¿no? Uh-huh. Y por eso las pinturas negras o digamos muchísimas vertientes del arte nos dejan como hipnotizados, admirando la belleza de lo horrible, ¿no? La medusa de Caravaggio y todas estas cosas. Cuéntanos, Enrique, no, porque claramente Blasphemous y Blasphemous 2 son un ejemplo constante de esto, ¿no? De imágenes que te dejan estéticamente abducido, pero al mismo tiempo estás viendo unas cosas que te inquietan. Sí, el ejemplo que has puesto de la mujer que se desolla, ¿no? Sí. Que fíjate la referencia de esa imagen. Una es una talla de Magdalena, de María Magdalena, en una postura piadosa, con la mano así en el pecho, la mano así. Entonces, esa imagen, que es bella, que tiene una carga dramática muy grande, se mezcla con la de los querubines que le empiezan a levantar la piel y se ve la anatomía. Sí. Como en un libro de anatomía, ¿no? Primero los músculos y luego al final el esqueleto. Sí. Entonces mezcla la belleza del arte, pero una cosa
que poco a poco se va desvelando como cada vez más horrible. Sí, es que hay que decir que en el juego, cuando sucede esto, sucede de manera progresiva. Mientras el jugador va progresando, al principio solo se le levanta un poco la piel de la mano, y claro, tú ya te vas haciendo una expectativa de que cada vez que la visites, aquello va a ir a peor. Hasta que ya se convierte en una especie de esqueleto, sí, teñido de rojo. Entonces, bueno, es bello, buscamos esa belleza, como ha dicho Laura, buscamos esa belleza a la hora de plasmar estas ideas. Y hay belleza en el drama, aunque lo que estés viendo sea una cosa grotesca y violenta y sangrienta, o gore. Pero yo creo que si es capaz de transmitir ese drama, esa historia, es posible encontrar la belleza, aunque sea, ahora mismo lo piensas y es una cosa muy desagradable, ¿no? Muy, muy fuerte, muy grotesco. Pero está ahí, es cuestión también de tener intuición y saber a dónde quieres llegar y qué caminos trazar para poco a poco desvelar lo horrible de ese personaje. Y en algún momento, porque comentabas el caso de Japón, ¿no? Pero en algún momento tenéis el temor de censuraros a vosotros mismos con alguna de estas imágenes. ¿Ha llegado a pasar de encontraros con algo, como decía ahí, de Taka Miyazaki, de Dark Souls, que era demasiado horrible como para plasmarlo, o no? El proceso creativo, el proceso que hacemos para búsqueda de imágenes, a veces, si nos damos cuenta de algo es excesivo, algo es como de mal gusto, ¿no? Y el juego, el arte del juego no va por ese camino. No hemos buscado nunca algo así de mal gusto, ni una crítica política, ni cosas de ese estilo. Es una reivindicación del arte. Y el arte macabro ha estado siglos. Y lo hemos vivido y lo seguimos viviendo. Como yo voy por Sevilla, entro en cualquier iglesia y hay arte macabro en todos lados. Hay una ventana con una reja y miras y hay un Cristo lleno de sangre con una peluca que parece real, que es muy desagradable y joder, es una imagen religiosa. Yo recuerdo perfectamente, por ejemplo, a mi hijo de 4 años, con la primera vez que entró en una iglesia y alucinó. O sea, estaba aterrorizado y le tuve que explicar todas aquellas imágenes que le generaban una cantidad de preguntas muy inquietantes, ¿no? Claro, un Cristo tiene clavos en las manos y los pies. Sí. Y hay un momento en el que hay un besamanos, entonces van los fieles a besar la mano a una figura que a lo mejor es un mártir que está siendo torturado. Pero claro, qué narrativa hay ahí, qué historia tan, tan intensa hay tras de ese mártir, ¿no? Pues ahí hay belleza, aunque lo que estés viendo sea muy fuerte y sea violento. Y desde luego hay atención, ya tienes la oportunidad de que a partir de esa sensación fuerte el lector, pues eso, como cuando está mirando el ciervo invadido de hormigas, una sensación fuerte permite abrir una puerta, ¿no?, a que luego el lector o el jugador se haga preguntas. Me gustaría preguntaros por inspiración, tanto en vuestras obras como personal, a la hora de plasmarlas, ¿no? Creo que lo urbano, por ejemplo, los ocultos, juega un papel fundamental y hay una parte que me encanta en la que hay una reflexión sobre que la magia también está en lo contemporáneo, cuando parece que no, cuando parece que lo contemporáneo es como muy frío y que es casi opuesto a lo mágico, y tú llevas como una tesis distinta en boca de un personaje que me pareció súper interesante. Y yo creo que en Blasphemous ya has hablado de ello, pero es muy interesante hablar de esos siglos de historia que recogéis y cómo ha funcionado a nivel icónico, cómo la gente se ha quedado como muy prendida y muy enamorada en todo el mundo, no solo aquí, de esas imágenes que vienen con muchos siglos detrás. Entonces yo creo que podéis hablar de ello. La escena que cuentas de Ocultos, creo que es una escena en la que todo el mundo va enmascarado, sí, y es una presentación que, de hecho, es muy curioso porque esa presentación de todo el mundo enmascarado y alguien explicando, hace poco se dio un poco así, ¿no?, en una charla que dimos sobre máscaras, todo el mundo iba enmascarado y fue 3 años después, cosas muy, muy chulas, ¿no?, cosas casualidades.
Y utilicé el recurso de la máscara porque culturalmente en todas partes, ¿no?, hemos crecido con el uso de las máscaras. En el caso del tema cristiano, todos sabemos, ¿no?, qué tipo de máscaras se utilizan en cuanto a las figuras de los santos, de toda la iconografía, pero actualmente también las hay, y más ahora con las redes sociales y, digamos, con la vida real, digital. Que el perfil de alguien en Instagram puede ser una máscara. Sí, bueno, en realidad todas las máscaras que tenemos que, o no, utilizar a lo largo de nuestra vida, ¿no?, según el contexto, y es algo cultural que tenemos muy arraigado desde los inicios del ser humano, ¿no?, es ese tipo de identidad y de no identidad. Y actualmente el uso de la máscara es algo más abstracto, algo más conceptual, pero está ahí. Siempre vamos a generar identidades, ¿no?, autoprogramadas o autodichas, o se nos implantan, pero supongo que en oculto se utiliza de una manera muy naive, ¿no?, explicada, sin profundizar mucho, pero sí, culturalmente actualmente tenemos una serie de símbolos que ya nacemos con ellos como si fueran normales y los adoptamos. También depende de dónde te haya tocado nacer, ¿no? La pandemia fue la época de las mascarillas. Sí, que de hecho fue muy curiosa psicológicamente. La gente, no sé, el hecho de llevar una máscara, reír y que nadie se dé cuenta de que ha sonreído por la calle, ¿no? O sonreírle a alguien y que esa persona no lo perciba. Lo importante que es el contacto visual, ¿no?, diariamente con conocidos o con desconocidos. Esos, sí, pequeños nos dosis. Volvía a todos un poco inquietantes, ¿no? Todos muy inquietantes. Cuéntanos, Enrique. La pregunta se me ha olvidado. Te la vuelvo a repetir. Te la vuelvo a repetir. Digamos, tu inspiración y lo que comentabas de ese arte macabro que lleva siglos detrás, que vosotros ponéis de nuevo en actualidad y que impacta a la gente de una manera muy fuerte en todo el mundo, ¿no? Entonces, háblanos un poco de esto. Creo que además el hallazgo del peregrino fue bastante casual, ¿no? La inspiración en el juego, en Blasphemous, es de lo más dispar. O sea, puede ser un cuadro que es lógicamente oscuro, como de las obras, las pinturas negras de Goya, que ha mencionado Laura. Otra puede estar en la canción de Mecano de Hijo de la Luna. Puede estar ahí. O puede estar en la casa de Bernarda Alba. Ahí hay terror también. Sí. O Los Santos Inocentes. Hay terror en El Verdugo de Berlanga. Entonces, la inspiración está casi en todas partes. Lo que hacemos es retorcerlo, encontrarle algo diferente para sacarlo de contexto, ¿no? Cambiar el contexto y provocar un impacto visual principalmente. Y luego ya el narrativo que vendrá después. Pero eso, la inspiración puesta en todas partes. Una poesía de Lorca o puedes encontrar terror aquí mismo, ahora mismo. ¿Quién sabe si lo hay? La siguiente pregunta que os quiero hacer, y quiero controlar el tiempo también, si vamos bien, para poder abrir luego un turno de preguntas, va relacionada con lo de contar, o sea, mostrar y no contar explícitamente, que yo creo que es algo que tú ya habías mencionado, que, uh-huh, que es una faceta que te interesa mucho y yo creo que está también muy presente en la obra de Laura. A mí me encanta ese fragmento de Los Ocultos que trata sobre esta mujer que está tan preocupada por algo que cree que está a su espalda, que ha oído incluso su nombre una vez mientras estaba en el fregadero, luego pasan los meses, tiene un hijo y en la última viñeta ves algo que te genera una cantidad de preguntas tremenda, que explica lo anterior pero que genera muchas nuevas preguntas, ¿no? Entonces me gustaría que hablarais de eso, de cómo a través de puramente expresar una idea visual se le puede trasladar a quien está mirando, que se haga muchísimas preguntas y que se invente narrativas él a partir de lo que ve, ¿no? Creo que es un poco la magia del cuento, que en muchas ocasiones si tienes algo que concluye realmente con una conclusión muy clara, obvia, la persona no se plantea cosas, ¿no? Lo ideal es comenzar con una pregunta, que no se responda, pero en el caso de que esa pregunta llegue al final, también es bienvenida porque
deja que cada uno, según su perfil o sus filtros o lo que le interese, o llega a unas conclusiones muy, muy distintas. Y la verdad es que, no sé si te pasa a ti, pero en el mundo de cómic y el dibujo, pasa que hay veces que la siguiente viñeta viene sola. Es decir, te puedes hacer un story, te puedes hacer un guión, pero hay veces que te llega una imagen de repente y dices, es esta la imagen que tengo que incorporar, y ha venido de la nada, ha venido en ese momento y resulta que es clave para la historia y no tenía sentido hasta ese momento. Y es algo muy, muy guay, porque es como mágico o no sé cómo definirlo, ¿no? Pero es parte de la improvisación, que no está todo atado. Entonces creo que puede tomar un aire como muy fresco, porque ni tú mismo, ¿sabes?, sabías que eso iba a ocurrir así. Entonces, ¿fue el caso en la historia que te menciono, sí? Sí, sí, y en otras también. Entonces, a mí me gusta particularmente guionizar, pero dejar un hueco a que lo que venga en ese momento, y vea que está bien, que mola, incluirlo sin ningún tipo de problema, porque me he llevado una sorpresa. Entonces, es como, bueno, va. Si esto queda muy raro, pero si te la llevas tú, se la va a llevar el lector. Eso creo, y está bien, me gusta el improvisar y el generar, pero que haya ese punto de sorpresa. El tema del no saber, es que a mí me fascina mucho. La película que está ya de máscara, que me fascina, es Eyes Wide Shut. La película muy difícil de entender, que provoca un montón de preguntas al final. Sí. Es capaz de hacerte disfrutar de ese viaje, pero luego te quedas un poco diciendo, pero qué, quiero saber todo esto. Y al final es de las cosas que más me gusta como creador, como en este caso desarrollador de videojuegos. Y no solo para el terror me funciona. Recuerdo jugar al Zelda de Game Boy, que estaba en inglés, y yo con 12 años pues no tenía inglés, no sabía inglés nada. Me tenía que imaginar todo. Y ese hecho hacía que fuera fascinante. Me imaginaba los diálogos, no sabía dónde tenía que ir, no sabía nada. Me volvía loco, pero tuve una experiencia muy, muy buena. Y luego el hecho de no saber en casos como la película Watch Out, o en un cómic que te deja con un montón de preguntas, pero te deja algo aquí que es mágico. Uh-huh. Y en el terror es genial. Ese impacto final que puede ser una pregunta y te deja con los pelos de punta. Y ha funcionado. Te ha provocado un miedo terrible, pero no te ha dicho el qué. Te lo has creado tú mismo. Uh-huh. Entonces me parece muy fascinante esto como, no sé si metodología o una guía para trabajar. Y, perdona, quería comentar sobre esta película, la de Eyes Wide Shut, que es una gran película porque realmente es terror psicológico increíblemente contado, porque el tema de la máscara lo que hace es desvincular a la persona con su identidad. Entonces puedes tener cualquier identidad posible. Y él no puede identificarla, porque desde pequeñitos tenemos una base de datos de reconocimiento de situaciones. El no tenerla nos deja anulados. Y en esa película se desarrolla muy bien. Pero los castigos en esa película, que van a castigar a uno o que van a castigar a otro, y no te digan en qué consiste el castigo, te vas a poner en la peor de la situación, lo que le van a hacer. Sobre todo en esa escena en la que ves el ritual, ¿no? Entonces te imaginas, si el ritual empieza así, ¿qué será el castigo, ¿no? Y hay un momento en la película que creo que conecta mucho con lo que comentabais, porque el personaje está un poco en la situación que estáis describiendo, que está el espectador deseoso de saber. A mí hay un momento que me fascina, que es cuando piensa, por vengarse de Nicole Kidman, acostarse con la prostituta, y luego descubre que esa prostituta tenía sida por su compañero. El jarro de agua fría que sientes en Tom Cruise en ese momento de, bueno, vas moviéndote por la vida sin saber muy bien lo que haces, vas a tomar una decisión que puede ser tal, y te has librado de una bala por nada. Y esa sensación es fascinante en esa película, es una gran película. Hay una escena
que me parece acojonantísima, que es cuando Tom Cruise ve a su mujer en la cama y está la máscara en la almohada. Entonces dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esa máscara que está con mi mujer? ¿Es la máscara la que está con mi mujer realmente y no soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién es la máscara? ¿Quién y quién soy yo? Y es alucinante. Máscaras. Hay que comentar que lo que comentaba Enrique de jugarse al Zelda en inglés sin saber e imaginarse, pues estás totalmente en línea con Hidetaka Miyazaki, el creador de Dark Souls, porque él me contó una entrevista que él robaba los libros de sus padres, que tenían bastante literatura escrita en inglés y tal. Tampoco la entendía, pero viendo la portada hacía como que leía y se imaginaba las historias. Y cuanto más iba entendiendo, le fascinaba lo que le quedaba por entender. Y entonces con lo que le quedaba por entender generó un método muy parecido al tuyo de dejar emerger solo un poco, pero que cuanto más excaves ese poco vaya generando catedrales, ¿no?, en la cabeza de la gente. Bueno, os quería preguntar por algo. Recuerdo que una declaración que la verdad es que me marcó mucho y que creo que estando tú aquí y hablando de Blasphemous tiene mucho sentido, que me dijo una vez César Mallorquí en relación al arte fantástico y España. Y yo le preguntaba por esa sensación que muchas veces tenemos de que el género fantástico en España cuesta de arraigar, que no está igual de considerado que otros géneros realistas, que no se mira tanto la tradición y la trayectoria, hasta el punto de que yo no me entero de esto hasta que voy al Rastro de Madrid y luego me entero de que su editor, de que José Villaverde, era una figura del tamaño de Chicho Ibáñez Serrador, investigando, pero tengo que investigar muchísimo, está como oculto. Y él me dijo una frase que me fascina y no sé si estaréis de acuerdo, quiero preguntaros, y dijo, la Iglesia es muy celosa de lo fantástico. Y es el problema que hemos tenido mucho aquí durante mucho tiempo, que lo sobrenatural ha estado custodiado y entonces aquellos que nos salimos de esa custodia somos paganos a la hora de representar el fantástico, y quizá todo eso ha ido calando y ha ido generando una forma de ver a los artistas del fantástico que es como siempre en el underground, ¿no?, que cuesta salir. Ahora con Blasphemous, con vuestras obras, estamos cada vez más presentes en ese terreno, pero sí que es algo que ha costado. ¿Habéis reflexionado alguna vez sobre ello? ¿Os ha pasado algo relativo a esto? Estoy pensando en la pregunta concreta, porque, claro, aquí, después de todo el franquismo, donde lo único que había era Iglesia y cualquier otro tipo de pensamiento era censurable, las generaciones posteriores tenían que ir buscando, ¿no?, alimentación, digamos, espiritual por otro lado, viniendo pues de América, de otras partes del mundo, y luego la apertura cultural a no solamente existe el cristianismo, existen muchas más culturas, algo que nos parece obvio ahora, en un momento no lo era tan obvio. Y durante décadas. Claro, no era tan obvio, era así, sé que está el Tíbet, sé que está tal, pero no me puedo interesar por eso. Entonces, la apertura cultural nos llegó un poco más tarde. Es normal que eso se vea influido en lo que es la literatura, lo que es el tema de este tipo de género, ¿no?, de escritura. Pero creo que ahora la cosa, pues, obviamente está muy cambiada y los géneros han pasado desde las revistas pulp y demás que nos llegaban a ser mucho más amplio. Es decir, incluso a juntarse el mundo místico con el mundo de terror, a juntarse la libertad de expresión y de pensamiento. Así que ahora mismo estamos muy bien en ese tema, creo yo. Comparado aquí con, estamos. Sí, sí, aquí estamos, que podemos tener conversaciones sobre ello, pero sí. Es una pregunta muy interesante, pasa que no sabría muy bien cómo responder. La palabra que me llega es superstición, ¿no? La superstición es súper poderosa y hace que la gente haga, bueno, que siga ciertas conductas por miedo a que le vaya a pasar algo. Es superstición pura y está asociado a la religión, a la Iglesia. Entonces lo fantástico está vinculado a eso, supongo, de alguna manera. Hay un homenaje a la Santa Compaña en Blasphemous, que no sé. Lo hemos puesto así, como si fueran nazarenos y tal. Sí.
Santa Compañía es eso, una leyenda de superstición. Es pagano total, ¿no? No hay... Entonces, claro que la Iglesia es celosa de todo eso, porque es muy poderoso y se le va de las manos y pretende que todo esté controlado. Te voy a hacer una pregunta muy complicada. ¿Tú crees que Blasphemous ayuda a descontrolar esas imágenes y que vuelvan de, digamos, de esos custodios a todo el resto del mundo? Porque son imágenes que vienen de la Iglesia y que de repente se han transformado en un videojuego en el que no se quieren representar como esa mitología, sino como una mitología nueva que le da un nuevo significado. Pues sí, les llega de vuelta, sí. Coge, se agita un poco y toma. Pues por mi lado, antes de abrir el turno de preguntas, que espero que estéis menos tímidos que la mesa de zombies ahora, me gustaría que hicierais una o varias recomendaciones de terror, porque estamos hablando de terror, que os fascinen especialmente. Pueden ser cosas de que hayáis visto pues hace tiempo o que hayáis jugado, me da igual de qué tipo de género, pero que os fascinen y explicar el porqué e invitar a la gente a que las descubras. Yo he invitado hoy a que descubran a José Antonio Valverde y a Pedro y todos los autores que están en este, Pedro Montero y todos los autores que están en este volumen. Hay 13, los tenéis en el Rastro de Madrid, de verdad que es una arqueología que merece la pena hacer, pero me gustaría saber, ha salido Iswaesat, me gustaría saber cosas que os hayan llegado últimamente o a lo mejor de hace mucho tiempo. Pues recientemente he vuelto a ver Al final de la escalera y para quien no la haya visto es una película excepcional. Realmente ese tipo de miedo me encanta porque es justo el miedo cotidiano que te plantea una serie de preguntas, aunque en la película las medio responden. Y no sé, es que estoy como volviendo a ver cosas, ¿no?, que ya había visto, pero quería verlas con la mirada de ahora. Y me he vuelto a ver toda la temporada de Twin Peaks, desde la primera hasta la última, altísima, porque esa maravilla, ¿no?, esa genialidad de contar de lo más cotidiano a lo más extraordinario y hacer que un pomo de una puerta, de un tocador, se vuelva algo tan extraño, ¿no? Como volviendo a ese tipo de narrativa en la que habían menos recursos y se podían contar muchas más cosas. No sé, por ahí. Tú eres muy de David Lynch, ¿no? Me gusta mucho, sí. Es inabarcable, ¿no?, la cantidad de lecturas que puedes hacerle. Pues yo voy a recomendar un clásico de terror español. Uh-huh. ¿Quién puede matar a un niño? Que la vi de adolescente y me quedé fascinado. Fui a un videoclub, la encontré, la pirateé. y la ponía una y otra vez en cinta de VHS, sin parar. ¿Qué te dejó? Me imagino que todo, pero ¿hay algo que te dejara una impronta particular de quién puede matar a un niño? El que saber qué es, el por qué y el cómo. Se basa en eso. La película se basa en no saber por qué sucede lo que sucede. No voy a desvelar nada. ¿Cuántos la habéis visto aquí? Hay mucha gente que no. Bueno, afortunados. Afortunados porque la podréis descubrir por primera vez. Bueno, vamos a abrir turno de preguntas. Si no, continúo yo, que todavía tengo en la recámara, pero me apetece que participéis, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Estáis tímidos todavía? Bueno, pues... Hay una pregunta. En el proceso de creación de esta estética de las cosas, con esta temática de terror, a lo que quiero ir es... Muchas gracias. Así me van a oír mejor. Como iba diciendo, en este proceso de creación artística de Blasphemous, ¿tomasteis inspiración de otros juegos del género de Metroidvania, que creo que está muy relacionado con el terror? Un Hollow Knight con este mundo destruido, de personajes que son insectos, un Castlevania que son vampiros, hombres lobo, monstruos. Realmente no. Es más, en el gameplay pues sí hay influencia de esos juegos que han mencionado, porque es plataformas, dos dimensiones. Pero la estética no tanto. La estética tiene en origen otros juegos como Ghosts and Ghosts o Ghosts and Goblins, cosas así más clásicas, pero luego va por otros derroteros porque queríamos, para la campaña de crowdfunding, impresionar a cuanta más gente mejor. Y entonces, sin darnos cuenta, empezamos a encontrar en nuestra propia cultura
no solo del sur, sino en general, un montón de cosas que se podrían usar y transformar para dar con algo nuevo, ¿no? Como la mujer que se despelleja, que viene de una cultura. O, ¿de cuál? De María Magdalena, que una creo que es de Martínez Montañez. Bueno, no me acuerdo el nombre del imaginero concreto, pero bueno. Entonces realmente está muy cerca tuya cosas que te pueden influir. Como digo, la canción de Mecano, del Hijo de la Luna, que en Blasphemous es un toro abierto en canal, ¿vale? No sé si Blasphemous 1, el toro abierto por la mitad, con el niño que ha nacido del toro literalmente de dentro. Nada más español. Que es el Hijo de la Luna, que es el hijo que ha nacido dentro de un toro. Que también está inspirado por una canción que es el toro enamorado de la luna. Y de cómo pues, que no me acuerdo si quién cantaba eso, pero el proceso creativo es un poco loco, ¿vale? No te lo voy a negar, pero está en cualquier cosa que al menos te imaginas, hay fuente. Sí, porque pues esa frase, sin ir más lejos, ¿no? El toro enamorado de la luna ya es súper sugerente, lo que te puedes imaginar a partir de ella. ¿Alguna pregunta más por parte del público? ¿Sí? Sí, hay una. Hola. Hola. Ah, vale. De todos los finales que tiene el juego, ¿cuál es el que os gusta más o el que consideráis que es el canon? ¿El final de Blasphemous 2 o el 1? O el 1. ¿Del 1? Hombre, el canon es el final que está en el DLC 3. Ese es el canon. Pero, personalmente, en el equipo tenemos especial cariño al final en el que el penitente se clava la espada, se convierte en una especie de criatura de una especie de árbol seco que sacan en procesión. Es un poco raro, pero creo que ese final le tenemos bastante cariño. No es el canon es el del DLC. Ah, vale. Pero es como, oye, ¿qué hacemos para para el final este sacar en procesión al protagonista? Joder. Porque era lo que faltaba y había que hacerlo. Y además en acto de suicidio. Sí. O sea, es un harakiri, tal cual. Que mezclan muchas cosas intensas, sí, sí. Pues... Bueno, aún no he jugado el 2, pero tengo muchas ganas. Te puedo decir que es maravilloso. Yo le metí 21 horas y vamos, cada una de ellas fue inolvidable. Ahora está de rebaja. Eso también es muy español. Pues, ¿alguna pregunta más? ¿La última? ¿No? Pues entonces lo que toca es un muy fuerte aplauso. Thank you.